la escucharon, ¿verdad? Se oye perra la maldita. Hablo de la moto. No van a empezar ahí con sus comentarios de hate, ¿verdad? Vamos a ver. Esto se ve botana, güey. Fue improvisado de último momento, pero sí, llegamos acá, llámonos, lo queremos. Que... Sería lo primero que le quitaría, güey. Sí, no, acércate, no, no, cámaras. Se ve bien gacho, güey. Pero, pues, está vendiendo, güey. Es cinta aislar, no le afecta la pintura, tranquilos, La verdad es que no es mi estilo, no es algo que yo compraría para rodar. Me gustaría tenerla en una de las salas de mi residencia. Sí, exactamente. Nada más para llegar y platicar al respecto, ¿no? Sí me gustaría tenerla como una joya, ¿no? Sí, una pieza de exhibición. No sé qué tan vieja sea, ¿qué año es? Es 2007. Entonces, es 2007 la moto. Ya es viejona. Ya es viejona. Sí, no es súper clásica, pero es viejona, ¿no? Es vieja, más que clásica, sí. Oye, estos son los Monkey, ¿verdad? Sí, exactamente. Los cuelgamonos. Ay, güey, yo pensé que me iban a quedar por acá, güey. No, para mí se me hacen muy cómodos. Ya crecí, güey, ya crecí, cabrón. ¿Cuántas pulgadas eran estos, güey? Han de ser... 18 pulgadas más o menos. 18 como pulgadas. Mínimo. ¿Le puedo dar una vuelta aquí? Sí. A ver, vamos a ver si no me caigo. Más así le quité las llaves. Creo que le quité las llaves. Acércate, cámara. Mira cómo me queda. Para mí que mido 1.20. Yo pensé que el cuelgamonos me iba a quedar por acá y no, güey. Ahí va. Prende. Déjame, para que esté neutral. Ah, tiene que prender en neutral. Si me agarro uno. Ahí está. Ok. ¿Qué motor es? 1600. Ay, güey, está bien lejos. Ahí está. No manches, muy apenas si la alcanzo, cabrón. Güey, no alcanzo los mandos, güey, están bien allá. Están muy adelantados, sí. ¿Eh? Sí, están muy adelantados los ¿Cuánto mandos. Mides tú, güey? Yo mido alrededor de unos 73, más o menos, sí, unos 72. Pues no, eres mucho más alto que yo, güey. No, el secreto es las botas, compadre. Ah, traes tacón acá. Sí, ya con las botas alcanzamos. Traes tacón de doncella, sí, ¿verdad, güey? Sí, claro, güey. ¿Dónde está la patita esta madre? Esta la traen aquí atrás y toda la primaria. Ah, ok. Ahí está. Está fregona, güey. A ver, ¿se podrán hacer más para atrás los mandos, güey? Sí, de hecho, originalmente por la Daina los trae aquí en medio. Aquí. Ahí por la transmisión, exactamente. Ah, ok. Nada más que ya pues alargaron eso. Es que está, mira, güey. No, y la traje un poquito desnuda porque trae su CC bar también acá atrás, todo. Ok. Al tote. ¿Daina? Es una Daina Street Bob 1600 2007. 6 velocidades, alarma de presencia, muy, muy estilera, la verdad. El asiento también tiene mucho trabajo, es de piel. No se cae, ¿verdad, güey? Y está labrado. Ahí está, mira, acércate, cámara. Está crema, ¿no? Aquí traes una calavera en el trasero en todo momento, güey. Sí, así es. Sí, ¿verdad? No trae asiento acompañante. Sí, sí, ahorita la peleé porque vengo solo, pero trae su conchita para el acompañante y el CC bar largo. Ok. Le voy a atinar el precio, güey. Vamos a ver. Échale. 2007, Daina Street Bob. Importada. ¿Cuántos kilómetros tendrá? Ah, no, perdóname. Esta es mexicana, factura de Querétaro. Ok, factura mexicana. Original. ¿Cuántos kilómetros trae, entonces? No se le ve. Ahorita que sea más noche porque el display se tosó. Ok. Ay, güey, me gusta para... ¿180? No, está muy alto. Ah, ¿me fui muy arriba, güey? Sí, 180 mil, ¿está muy arriba? Sí, está muy arriba. Ah, cabrón, a ver, dime entonces. Si traes los 150, te la llevas ahorita sin ningún problema. Mexicana, Mexicana, la suelta se va derechita, alarma de presencia, papeles originales. ¿Cuántos kilómetros calculas que traigo?
Sí, no me acuerdo, compadre, por las motos que traemos, pero ahorita que anochezca ya se le ve ahí en el display. Se le ve. Para no inventar. 150 negociables, ¿no? Sí, sí, no, con efectivo en la mano, todos en negociables. Ahora, ¿qué garantía das, güey? De que venga alguien de otro estado y que se la pueda llevar rodando, güey. Esta moto llega a donde sea, todas las motos que traigo yo las ruedo también, porque son personales, no las uso tampoco de exhibición ni nada. De hecho, en esta yo me fui a la semana de la moto esta última que acaba de pasar, yo me fui a Mazatlán en esta moto y sin ningún problema. Sin ninguna bronca. Fue y vino y sin ninguna bronca. Llegué hasta la madre de las nalgas, ¿verdad? Pero sí, porque sí está un poquito duro el asiento de baqueta, pero sí. Pues al que le gusta la banana, pues... La suspensión de la moto no es mala, pero el asiento este es muy duro. Sí, sí, ¿verdad? Sí, ese es muy duro. Exacto. Ay, güey, qué raro está. Mira, esto aquí van los espejos originalmente. La moto originalmente es una Daina normal, ¿verdad? Sí. Se le cambió desde el faro hasta los colgachangos, este detallito. Se le hizo el trabajito de pintura, se cortó la salpicadera de atrás también para que quedara así, se le adaptó el asiento, se le hizo la plaquita de igual manera para que no se le viera ahí la pila y todos los cableados, etcétera, ¿verdad? ¿Eso lo hiciste tú? Sí, así es. Ah, ya. No sé, a mí me gusta el Street Bob, pero 2019 para arriba. Ah, sí. 2019 para arriba. Pero no me disgusta, o sea, está chida. Está estilera, sí, está para sí. Que me voy a la tienda y si tengo que pasar por terracería sí. Y me meto y me salgo no, entre todos lados. No está nuevecita, que no te daría cosas darle en su torre, sí, en la torre, ¿no? No, vamos a viajar, súbete y dale, que si llovió y que si te agarra un charco y si que tienes que salir entre los carros. Está lista para customizarla como se te dé tu regalada gana, ¿no? Exactamente, sí, 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 es muy bonita maqueta. Sí, porque este farrito tampoco es el original. Sí, no, para nada. Pero se ve muy chopper, sí, se ve muy chopper, güey. Está y chida. Y yo le pondré también para adicionar así una horquilla Springer, ¿verdad? Pero ya es de cada puede quien. Puede ser, un Springer con los resortitos más, aquí, sí, ¿no? Sí, para que se vea más estilera. Yo primero le pondría la llanta delantera, porque esta ya está fregadona. Sí, no, ya mira, está tostada acércate. Esa. Sí, ya. Pues se usan. Este es de cámara, ¿verdad? Sí. Es de cámara, ¿verdad? Está cremosón esto, está muy chicanón. Sí, no, chicanón. Pues al estilo, o sea, ahora sí que te toca la lluvia y mejor ponle un poquito. Pero miren, esta es una moto ideal para el que no tiene mucho varo, quiere algo clásico. Y algo que dure, porque algo que dure. Lo que tienen ahorita, o sea, de estos exacto. Modelos es que duran, pues. Porque también vamos con ese mismo presupuesto a otros lados y las motos sí tienden a devaluarse. Sí. Así, saliendo de donde sea, tienden a devaluarse. Y con esta, pues la verdad me ha tocado buena experiencia. ¿Está lista para emplacar? Sí, no. Trae todos los papeles. ¿Trae baja la o factura, qué? La trae baja del año pasado y la factura original de Agencia de Querétaro. ¿Cómo te hallan, güey? En Facebook, como La Cachimba del Motero Saltillo. ¿La Cachimba? ¿Por qué La Cachimba, güey? Necesitamos un nombre, compadre, para la tienda. Y un compa dijo, se va a llamar La Cachimba y siempre andamos en carretera. ¿Y qué significa Cachimba, güey? Son donde queman el diésel de los trailers en las carreteras, donde venden ajo y las cabañitas y todo eso. Okay. Y los restaurancitos, echas taco, una regaderita y vámonos a seguirle. No tiene que ver con motos, La Cachimba. En realidad, o sea, la mía sí, ¿verdad? Pero sí. El dicho comúnmente es de traileros. Y aquí trae su logotipo, miren. Va a servirles, banda. La Cachimba. ¿No era la canción de Verónica Castro, güey? Ay, la verdad lo ignoro. Ah, no, esa era Macumba, ¿no? Sí, no, Macumba. No, lo ignoro. Compañero. O a la Cachi Cachi Porra, no, ¿verdad? Tampoco. No, Franco Escamilla, voy por ti. Soy mal comediante, ¿verdad, güey? No, ya somos dos, compañero. Ah, o sea, dijo que sí, güey, ya me dio la madre. Bueno, estimado Raúl. Muchas gracias por la oportunidad, ¿eh? Los dejamos con la Daina Street Bot de 150 negociables. Échale un vistazo, cámara. Saludos desde Saltillo. Diles adiós, Raúl. Saludos, banda. Bye. Aquí estamos, el pendiente.